Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Sí, efectivamente, hoy se llevó a cabo una audiencia, la audiencia de prisión preventiva, así es llamada aquí. Es una audiencia donde muy temprano, a las 9 de la mañana, empezó esta audiencia, donde la tenía ella como protagonista. También estaba, obviamente, la fiscal, un abogado de partes, un abogado de la familia, sí. La abogada defensora, que es la abogada García Arena, y también estaban los familiares de ambas partes. Estaba el padre de Julieta Silva como de Fortunato. Sí. Que Genaro, bueno, estaba el padre y la madre, que se sentaron ahí y escucharon todo el relato que fue haciendo en la acusación. La fiscal hizo todo un recorrido. Sí. Y eso ya se conoce ahora con todos los detalles, de acuerdo a todos los testimonios, a todos los elementos de prueba que se han ido reuniendo en estos 20 días hábiles que han pasado desde esa madrugada del 9 de septiembre, cuando fue arrollado este joven de 25 años, como vos señalabas, que era rugbyer, y que fue arrollado por su propia novia. Quedó establecido ahí y sí. Obviamente no lo negaron de ninguna manera. La persona que iba manejando era Julieta Silva. Esta mujer de 29 años de edad, madre de dos niños de 5 y 10 años. Sí. Y ella en algún momento, al final de esta exposición que fueron haciendo, como te digo, tanto la fiscalía como el abogado y después la defensora, al final se les preguntó a los padres si querían hablar. Hizo una breve introducción nada más y después le pidió hablar y la autorizaron para que hablara Julieta Silva. Ella dijo que no lo vio. Que no lo vio. Se arrepiente de esta situación y dijo también de que de por vida se va a acordar de esta situación, pero que para ella esto fue un accidente. Claro. La cuestión es que de ahí el doctor Peñasco, que es el juez de garantías, que era el que estaba presidía esta audiencia, sí. Tomó la decisión de acuerdo a lo que había escuchado y de acuerdo a todos los elementos que él tenía a su disposición de estos dos, ya prácticamente en estos 20 días ya tiene dos cuerpos. Pero si te parece, y quedó confirmado lo que ya sabemos, que queda con una prisión preventiva. Ah, bien. Se descartó totalmente una prisión domiciliaria, esa facilidad, de sí. Acuerdo que se la había planteado porque bueno, era madre de estos dos niños, claro. De 5 y 10 años, y esto quedó descartado totalmente y se confirmó la imputación gravísima, porque estamos hablando de homicidio doblemente agravado por la alevosía y por el vínculo. Si te parece bien, hablamos con los protagonistas, hablamos claro. Con la fiscal Rossi, hablamos también con el abogado Tindo Fernández, que es el abogado de la familia, y también hablamos con el juez de garantía que dio acá este fallo tan importante esta mañana aquí en Mendoza. Lo escuchamos. En San Rafael. Julieta, ¿querés decir algo? En realidad, obviamente que corrobora lo que expuso y lo que mantiene este Ministerio Fiscal, que es el homicidio doloso, como fuera mantenido desde un principio, y como dije en mi postura, todos se arrimaron más elementos incriminatorios que afirman esa primera imputación formal que se hizo. Ahora, bueno, como ustedes ya observaron, la defensa planteó su apelación, debiendo en su momento defender este Ministerio Fiscal junto con la querella la posición tomada en este momento del homicidio doblemente agravado y que la prisión de Julieta Silva debe ser en calidad efectiva, no pudiendo someterse a un régimen domiciliario. Satisfecho porque la resolución judicial hizo hincapié en situaciones que, bueno, a nuestro juicio, ¿no es cierto?, rompían todas las reglas de la lógica y la contradictoria, y a mí no me cabe la menor duda que es una indagatoria artificiosamente armada, teniendo en cuenta las calificaciones legales que tiene el Código Penal. Esto se hizo para que el hecho encuadrara en un homicidio culposo.
Este fue el propósito y esta es la intención. Y esto es lo que nosotros hemos intentado destruir. Lo que se ha resuelto es la continuidad del estado de detención de la imputada bajo la modalidad de prisión preventiva. Sandro, bueno, ahí lo escuchamos a los protagonistas de este debate, de este proceso. La veíamos muy afectada a la acusada. Pero bueno, en definitiva, lo que se resolvió es la prisión preventiva de esta mujer. Efectiva, justamente, prisión preventiva efectiva sin el arresto domiciliario, ¿verdad? Claro, exactamente, Ricardo. Y hay que señalar también que es una medida provisoria. Sí. Es uno de los elementos que destacó el juez de garantía. Y obviamente, y ahí se hizo en ese mismo instante por parte de la defensa, esto puede ir a un tribunal de alzada, que es una corte de apelaciones, para esta circunstancia en particular de la prisión preventiva, y puede ser cambiado si se agrega a lo mejor algún otro elemento, como por ejemplo, algo que falta todavía en esta instrucción, que todavía, como te digo, han pasado nada más que 20 días hábiles, sí. Es que se haga una reconstrucción con las circunstancias parecidas a las que se vivieron esa madrugada, y teniendo en cuenta uno de los elementos fundamentales, que es la escasa visión o la dificultad de visión de esta mujer, que tiene astigmatismo y que tendría que haber llevado esa misma noche, haber manejado con lentes recetados, porque así estaba consignado incluso hasta en su carnet de conducir. Así que esperemos que haya más elementos sobre esto, pero esta tarde pasó ya a la penitenciaría donde estaba ya detenida y seguirá en cárcel acá, por lo menos mientras sigue instruyendo este sumario. Bien, gracias.